¡Venga, corre! ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh, no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! Vais muy rápido para mí. ¡Venga, hechicero! ¡Píllanos! Más despacio. Agotarás al villano. Esta es tu torre. Es maligna. ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga. Hoy ha sido un largo viaje. Por favor, madre dijo que intentara cansar. Sé valiente, hechicero. La lucha solo acaba de comenzar. Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Anda, ve a estirar las piernas. Sí. ¡Amicia! Mira eso. Un castillo. ¡Vamos a verlo! Pues nada, a correr. ¡Sudar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. Eso es bueno. Me gusta tu nueva casa. ¡Es un castillo! Vale. Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo. ¡Sí! Y voy a transformarte en un escarabajo. ¡Amicia! ¡Es demasiado poderoso! ¡Escondámonos! Sí. Contaré hasta 10. Y luego iré a por vosotros, el rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! Por supuesto. ¡Corre! ¡Vamos! Ven, Amicia la Amazona. Uno, hay que encontrar un buen escondite. Tres, bien, intentemos no perderlo de vista. Sí, cinco, si viene nos moveremos. 7, 8, 9, 10. ¡Que voy! ¡Que viene, que viene! Pérfido entre los pérfidos. Juro que os haré papilla las piernas. ¡Y me las comeré! ¡Qué horrible! Lucas el pérfido cae sobre vosotros. ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! ¡Nunca conseguiréis escapar de mí! ¡Dios mío! ¡Menudo susto! Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas... Si quiero ser alquimista... ¿Oh? ¡Ya eres alquimista! Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. ¡Qué alegría que Lucas se quedara! Sí. Nunca habríamos llegado aquí sin él. ¿Esas rocas? Vale, pero no te caigas. Nunca me caigo. Sí, sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó. Cierto, el infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Muy bonito. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos?
quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. Vuelve a tu puesto, Amicia. Bien. Tras la rama. ¡Contad con mi onda! Ya vienen los hombres del hechicero. Los ven. Salvaremos vuestras tierras, mi rey. ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Vienen más barcos! Ninguna sucia magia mancillará este reino. ¡Solo la magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! Muchos intentaron invadirnos. ¡Pero los hicimos retroceder! ¡Porque somos la casa de Run! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hola? Estaba de paso y escuché tu onda. ¡Ah! Es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... ¿quién eres? Me llamo Donin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Donin? ¡Por supuesto! Genial. Yo soy el rey y ella mi capitana. Combatimos al ejército de un hechicero. Me encargaré del cañón. ¡Ahora luchemos! ¡Bum! ¡Vaya! ¡Menudo tiro! ¡Bien hecho! ¡No pasarán! ¡Créeme! ¡Soy yo! ¡Pero siguen viniendo! ¡Y seguiré hundiéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Soldado Tony! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Sí! ¡Están con el culo al aire! ¡Culo malvado! ¡Calma! ¡Empiezas a hablar la lengua del diablo! ¡Es la guerra! ¡Aquí no hay modales! Vale, dales el golpe de gracia, Tony. ¡Cuidado, bomba va! ¡Oh, no, Hugo! ¡A cubierto! Vale, muy bien, chicos. Has ganado. Se rinden. Rendición aceptada. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Donin. ¡Qué majo! Seguid, mi alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Hundiste un montón! ¡Eres una capitana genial! Y Donin lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé, pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sé que ahora será distinto. Eso espero. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale, estoy listo. ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! Puerta cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? Déjame ver. Está cerrada. ¡Nos han visto venir! ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! Vamos a colarnos. Sí, buen plan. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. Oh, los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¿Te has hecho daño? No, pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí. Amicia, hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas son colmenas. Pero... ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente.
¿Dónde está la gente? Por aquí. Amicia. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera, no pretendíamos pasar, ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. ¡Mentiras! ¡Ladrones! ¡Os haré pedazos! ¡Corre! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡Aquí! ¡Sigue detrás! ¡Estate atento a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta vez no lo dejaremos! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Venga, piedad! ¡Dámelo a mí! ¡Se lo suplico! ¡No! ¡Haberlo pensado dos veces antes de robarlo! ¡No! ¡Cielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. ¡He perdido a un chico y una chica! ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos. ¿Y ese ruido raro? Era yo. No hay nada. Hay que cruzar, ya. Nos van a matar. No, porque no nos van a ver. ¡Intrusos! Aseguramos de que no vuelvan. He perdido a un chico y una chica. ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. Si los encontráis, matadlos. Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos. ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? Estáis muertos. ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! Mierda, no. Amicia, la casa. No, no, abuelo. No pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí. Nos escondemos aquí. Con... Nos encontrarán. Debemos seguir. Menuda carnicería. Dios. Basta de lloriqueos. Puede que aún haya más cerca. Id a ayudar a los demás. No me encuentro bien, Matías. ¡Me importa un bledo! Pero... ¡No se mueve! Igual. ¡Yo me encargo! La caja de herramientas hará ruido. No volverás. Ya verás. No tenemos que matarlos a todos. Son lunático. Cuidado. Necesitaba trabajar, maldita sea. Tengo que salir de aquí. ¿Alguien sigue escondido? ¡Largo! ¡Vémonos prisa! ¿Nada por aquí? Hay que volver al carro y salir de este sitio. ¡Mamá se enfadará! No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? ¡Te tocaba a ti la guardia! ¡Carga tú con la culpa! Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! ¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! ¡Te voy a dar una somanta que ya verás! ¡Oh, no! Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Ven, sube ahí. Estoy en ello. Thank you.
Volvemos por aquí. Estas han aguantado al menos. Quietos, espera. Amicia, los jarrones. Eso valdría. Se habrá escondido por ahí. Si lo lanzo detrás de él. ¡Tengo un hacha! ¡Te lo advierto! Vamos allá. Dios, protégeme. Vale, todo despejado. Ya van dos veces. ¿Será una broma? Veamos. Dime que esta es nuestra salida. Sí. Ah, otra equivocación. No, la han bloqueado. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que... Ten mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Venga, Hugo. Pesa mucho, pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si lo matan a él también? Shh, en silencio. ¡El mayor error de papá! ¡Pero lo solucionaré! ¡Para! ¡Hugo, detrás ¿Qué? De mí! ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! ¡Encárgate tú! ¡Y no me decepciones! El chico ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado! ¡Ayúdame!
¿Amicia? No me hagas daño. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No te vayas!